Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver qué son los múltiplos y pues también veremos unos cuantos trucos que te ayudarán a saber cómo identificarlos sin necesidad de ver las tablas de multiplicar en tu cuaderno. Bueno, ya sin más que agregar, empecemos con el video. Bueno, empecemos por recordar qué son los múltiplos. Pues estos son todos los resultados que encontraría en la tabla de algún número. Por ejemplo, si alguien me preguntara por los múltiplos de 3, yo diría, bueno, los resultados que yo recuerdo que hay en la tabla del 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y así. Podría seguir y seguir contando de 3 en 3 y todos esos números serían múltiplos de 3. Y si me preguntaran los múltiplos de 5, entonces recordaría la tabla del 5 y todos los resultados que hay en ella. Entonces, los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Y así sucesivamente, contando de 5 en 5 hasta que me canse. Y todos esos números serían múltiplos de 5. Bueno, ¿pudimos recordar qué son los múltiplos? Ahora veamos la siguiente imagen. Lo primero que se nos viene a la mente teniendo en cuenta lo que ya explicamos es que esos números son múltiplos, pero ¿de qué número? Bueno, eso lo vamos a averiguar. Lo primero que debemos hacer es contar cuánto hay de diferencia entre cada número. Entonces, entre 12 y 24, ¿cuántos números hay? Ayúdame a contar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Muy bien, contamos 12 números, perfecto. Eso significa que todos esos son múltiplos de 12. ¿Qué sigue? Bueno, nos piden continuar con la secuencia. Entonces, ya sabemos que estos son múltiplos de 12. Entonces, podríamos recordar la tabla del 12 para saber qué números siguen. O también, podríamos sumarle 12 al último número de la secuencia para saber cuál es el que sigue. Intentemos de ambas formas, ¿les parece? Entonces, la imagen nos muestra 12, 24, 36 y 48. Entonces, recuerdo cómo iba la tabla del 12. Entonces, 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60. ¡Ah! El número que sigue es 60. Y 12 por 6, 72. ¡Ah! Eso. Entonces el último número es 72. ¡Listo! Pero, ¿y si no recuerdo la tabla del 12, qué puedo hacer? Bueno, entonces lo vamos a intentar de la otra manera que ya mencionamos, sumando. Entonces, el último múltiplo que nos muestra la imagen es un número 48. Entonces, a ese último número le vamos a sumar 12 para saber cuál es el número que sigue. Ayúdame a contar. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ah, el número que seguía era 60. Bueno, y si le sumamos 12 al 60 para saber cuál es el último número que nos falta, entonces hacemos lo mismo. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72. ¡Muy bien! Logramos completar la secuencia sumando. ¿Difícil? No, ¿verdad? Bueno, lo importante es que hagas la prueba. Y espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.